El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, compareció ante los medios de comunicación y uno de los temas en esta entrevista banquetera que concedió el alcalde fue la cuestión de la seguridad. Dice que en Morelia han mejorado las estadísticas, que enero fue un muy buen mes en materia de seguridad, que se realizaron detenciones importantes que permiten pensar en que se está siguiendo el camino correcto. En enero se hicieron algunas detenciones importantes y han bajado las estadísticas. Sin duda alguna, un problema de nuestro municipio, que lo hemos dicho, es el robo de autos, el asalto en la calle y el robo en casas habitación, lo cual es muy lamentable y estamos trabajando para que pueda reducirse. En enero, en base a las estrategias y el trabajo coordinado de la Federación, el Estado y el municipio, se lograron detenciones importantes y se han reducido las estadísticas de robo, que las podremos ver una vez que salga la estadística del mes de enero. El alcalde reiteró que, por ejemplo, uno de los delitos que va a la baja es el de robo de vehículos e insiste en que las condiciones de seguridad están mejorando en la capital michoacana. Estamos trabajando muy intensamente con los pocos recursos que hay, recursos humanos que hay en el tema de seguridad, pero estoy seguro que en el corto plazo vamos a ver mucho mejores resultados como ya los está viendo en el caso del robo de autos, que reitero, una vez que salgan ya las estadísticas de enero, comparado con el mes anterior que fue diciembre y comparado también con enero del año pasado, va a haber un avance muy significativo dado a estas detenciones que se están dando. La cabeza de la oficina que se encarga de la seguridad en el municipio está acéfala, o sea, no hay responsable de seguridad, hay un encargado de despacho, pero nada más, pero no hay responsable de la seguridad en Morelia. ¿Para cuándo esto, alcalde? ¿Para cuándo tendremos un responsable? Sí, bueno, dependemos de todas las acciones que se van a emprender, incluso lo que se está definiendo en la CONAGUA y se definirá en el Congreso de la Unión, para poder ver cómo vamos a seguir con las policías municipales. Nosotros, en este caso, ahorita hay un encargado de despacho y a la brevedad propondremos al Cabildo las alternativas que tenemos, que nosotros consideramos que son muy buenas y que hemos estado en comunicación no solamente con el gobierno del Estado, sino también con el gobierno federal. Algunas alternativas o la mayoría de esas propuestas vienen también del gobierno federal, de parte del Comisionado Nacional de Seguridad, que son personas que tienen acreditado su examen de confianza y que tienen el perfil y preparación para poder ser muy buenos comisarios.